And now the end is near. Yo digo que las amenazas mayores son las amenazas antrópicas, es decir, la sociedad, sin entender el recurso, los recursos de la naturaleza, digamos, se apropia más mal desde el punto de vista urbano de esos recursos y entonces se producen serios desequilibrios. También lo que quiero decir es que siempre los sistemas van siendo modificados y en tal caso tenemos que estar muy alertas porque cada una de las acciones que nosotros vamos desarrollando en la ciudad van generando sistemas con comportamientos distintos. La base del pensamiento urbanístico en relación a, digamos, a un pensamiento más ecológico, es ir ajustando continuamente las condiciones de sustentabilidad de la ciudad para poder, digamos, en tal caso, mejorar la relación de la naturaleza y recibir los servicios de la naturaleza y no considerar a la naturaleza en términos de amenaza. Nuestro país fue pensado, digamos, desde España claramente, con las leyes de India, y entonces siempre se pensó en términos coloniales como espacios normalizados, digamos, y en tal caso con funciones que servían a la metrópoli. ¿Y te parece que de algún modo eso persiste hoy? Eso persistió en la conceptualización de la ciudad americana. Y evidentemente hay digamos, otro tipo de fuerzas que van llevando a compatibilizar la ciudad con los ecosistemas. Y creo que en esos esfuerzos tenemos que estar, en comprender nuevamente las costas, nuevamente el sistema fluvial, nuevamente el valor de la tierra en las áreas en las que estamos sentados, el valor de la biodiversidad. Gracias. Bueno, me parece que eso es lo más, por una parte lo más atractivo, lo más interesante del Congreso, pero también lo más importante, porque en general son espacios que se mantienen un poco alejados entre sí, ¿cierto? Uno está en la universidad investigando o haciendo clases o escribiendo artículos, digamos, pero no necesariamente te encuentras directamente con las personas que tienen que resolver los problemas. Y por otro lado, la convocatoria que tuvo el Congreso yo creo que tiene un poco que ver con eso, que la ecología urbana responde a muchos temas muy sentidos por la población, porque nosotros vivimos en las ciudades, digamos, nuestro hábitat, entonces son nuestros problemas los que están ahí. Por eso me parece positivo, súper positivo. Rosa, ¿cuál encuentra usted que son los desafíos para Latinoamérica en este tema? Yo pienso que es acabar de integrarnos. Yo pienso, para mí ese es el mayor desafío que existe, es integrarnos en todo. Integrarnos y demostrar, salvar a Latinoamérica con esta integración de poder disponer nosotros de nuestros propios recursos, de mantenerlo, de conservarlo, de que no se degrade y que el hombre esté en el centro. Creo que sí, yo pienso que se está abriendo paso ya a una mayor conciencia, pero esto hay que acelerarlo con capacitación, con educación, con cultura. Yo creo que esos son, o sea, la educación es fundamental para el desarrollo sostenible de nuestras naciones en particular y en forma general. Y voy a repetir de nuevo lo que dije en la conferencia, que lo sostenible parte de lo local. Tenemos que buscar en nuestros espacios, como espacio, o sea, en nuestros territorios como espacio de poder y de gestión, la integración de todas las dimensiones de la sostenibilidad. Yo creo que, de hecho, la referencia que hace Rosa a la integración es bien interesante. Yo creo que se ve mucho más de parte de la sociedad civil en general o de organizaciones más que de los estados. Los estados tienen como más rigideces en ese sentido y más dificultades. Sin embargo,
por ejemplo, temas como el cambio global que nos afecta a todos, digamos, el cambio climático, ese tipo de dificultades o las dificultades que tenemos hoy día con la crisis financiera, que es una crisis generada lejos de nosotros y sin embargo nos afecta a todos de manera parecida, yo creo que abre espacios también para mayor diálogo. Creo que Latinoamérica tiene sus particularidades, las ciudades nuestras tienen sus particularidades, entonces también nosotros tenemos que construir un saber propio. Y en general hemos sido más dados a adoptar soluciones un poco ajenas, particularmente la institucionalidad ambiental, por ejemplo. Nosotros, casi todos los países partimos de recomendaciones que venían de Naciones Unidas, del programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces adoptamos esas instituciones y las pusimos en nuestros países, no importa que uno fuera Argentina, otro Chile, otro Perú, qué sé yo, y de hecho todas tienen nombres más o menos parecidos. Pero dejamos un poco de lado ese espacio que necesitábamos a discusión previa sobre cuál es la institucionalidad o cuáles son las regulaciones, cuáles son lo que nosotros necesitamos para resolver nuestro problema. Y por ahí... Me ha preguntado por qué usar la energía como medida para el valor de las cosas. Porque en todo hay energía y todos los procesos que ocurren en la naturaleza están incorporando energía. Entonces, la riqueza de un producto, de un recurso, de un servicio, depende de la historia de incorporación de ese potencial energético en los procesos en que el recurso se va modificando hasta producir algo que vamos a utilizar o que va a ser utilizado por otros sistemas. Entonces, el valor de la energía agregada es una buena estimativa del valor de un recurso. La energía viene de embodied energy, energía incorporada, o memoria energética del recurso. Usted tal vez ha oído hablar de análisis de ciclo de vida. Pero ya no analizamos los procesos apenas en la cámara, ¿no?, en el espacio donde ese proceso está siendo realizado, sino tenemos que conocer la historia de los recursos que se utilizan en ese proceso. De dónde vienen, cómo fueron procesados, qué energía incorporaron, para hacer una estimativa correcta del funcionamiento de ese proceso. Tenemos que ver la historia completa de los recursos que participan en un proceso. Y eso es importante porque nos permite cuantificar la cantidad de recursos renovables que se utilizan para producir un recurso. Y eso es la sustentabilidad, ¿no? Que una ciudad sea sustentable, el campo tiene que ser sustentable. Entonces no es tanto estudiar la ciudad de modo de ver, ¿no?, sino el campo que la rodea. Y ese campo puede estar en una armonía con la ciudad o puede ser un campo que no interactúa con la ciudad, un campo que produce para fuera, para exportar la riqueza. ¿Y cuál sería el principal modo de estar en armonía? Entonces, es necesario un trabajo científico, un trabajo político, un trabajo de extensión, un trabajo de transformación, para que ese campo que hoy se convirtió en un desierto verde recupere la vitalidad, la biodiversidad, la cultura ecológica. Y las personas que están en la ciudad, que son millones, un día van a descubrir que en las ciudades no hay más posibilidades de vida. Van a tener que reocupar el espacio rural, ¿no?, más con el problema de que van a tener que recuperar ese espacio rural para poder reocupar, porque son tierras que han perdido su riqueza, ¿no?, materia orgánica, fertilidad natural, biodiversidad, ¿no? Entonces es un trabajo difícil que va a exigir en muchos años, ¿no?